la carreta. ¿Hace cuánto que no? En la noche. Sí. Miren, ahí venden pescado fresco. Ahí lo limpian y ahí lo venden así, mojarras y eso. Estoy sorprendida. ¿Y tú? Es la segunda vez. Pero nomás en una lancha. Bueno, sí, o sea, en una lancha sí, porque estás abajo. Es más el medio. O no sé. De que vamos a ir ambientados, vamos a ir ambientados. Ya, pero es que lo hubiera puesto, si hubiera puesto ahí, ya, pues de ahí.
Mira, aquí sí se ve más cerquita. Pasamos a la tirada de familia. ¿Qué pasa? ¡Fuerte el aplauso a la gente! ¡Bravo! Nerito. Mira. No, míralo, nada más cómo está. Ya lo van a recoger. Una hora y 10 minutos de recorrido. Me da miedo tocarlo, pero ya lo tengo en la mano. Ay, sí pica bien, sí, güey. Le toco las antenas y pica bien. Unas palabras. Bueno, estamos aquí desde las 9 de la mañana. Ahorita son exactamente como las 3 de la tarde, creo. Son las 2:15. Ah, 2:15 de la tarde, entonces una hora aquí de pie. Nuestro último día en la playa completo. Ya nos metimos tarde al mar porque pues fuimos a lo del paseo de hace ratito. Y ahorita ya estamos disfrutando. Ni siquiera hemos comido. Ya está atardeciendo, ya son las 5, miren cómo se ve. Se ve bien padre. A ver si no se me cayó ese celular. Por estar. Están tratando de sacar los pescados. Miren.
ahí está la lancha y están calando la red. Ahí están los señores. Y ahí están las gaviotas. Por eso lejos ya estábamos. Están bien cerquititas. Decíamos, ¿por qué están tan cerquitas? Porque está la red ahí abajo. Y están. Mira, 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 mira. Están sacando los. Están como a 50 metros de nuestra altura. Están sacando los. Los pescados de la red que traen ahí los señores. Ah, ya nos vamos. Ya viene más afuera. Ya viene por acá. Se cree tiburón Matías. Ya te quería enseñar a nadar. Ya no le tiene miedo a las olas. Él se quiere meter hasta allá. Como su papá. El super nadador. ¡Nada, amor! Que se vea que sabes nadar. ¡Ahí va! O que nada más te aviente. Hay un montón de pescados tirados muertos. Oh my goodness, ya se le salió. Ya se le salió. La. No, deja abrirla. Ay, guacala, me da, sabe que me da picazón. ¿Quieres tú abrirla? Pues ya está abierta. Bueno, aquí Matías y Tentempié buscando caracolitos que quiere empezar su negocio en León, Guanajuato, en hacer pulseras. No lleva nada juntado, más que peces muertos. Aquí Matías ayudándole a llenar la bolsa. Creo que no es suficiente, pero bueno, ahí está. Miren qué bonito se ve. No nos habíamos quedado todos los días. Nunca nos habíamos quedado tan tarde. ¿No? ¿Son como las 6? Ok, sí, sí, más o menos. No, no me eches tanta arena, Mati. Y este, y es nuestro último día, no me quiero ir. No nos queremos ir tanto que hasta no me voy. Ni hemos comido, ¿verdad? No. Desde la mañana lo que les enseñamos también era un platote y no hemos comido. Se ve bien padre. Mira este. Ay, está muy chiquitito. Pero ya nos vamos. Ya mañana. Es nuestro último día, pero ya no para quedarnos, ya para ir a la casa.